Anda la marquesa de Casafuerte revuelta con esto del 8M y el feminismo. Que si es un disparate, que si es mojigato, que si es vengativo, que si es amazónico. Para Cayetana, no hay una ideología machista que someta a las mujeres. Es decir, que cuando una pareja mata a la mujer con la que tenía relaciones, no la mata porque la considere suya. Tampoco Cayetana, cuando un cazador le descerraja un tiro en la cabeza a un elefante, lo hace porque piense que no le asiste el derecho a matar a un elefante porque es suyo. Esto es lo que pasa cuando provienes de una familia de rancio abolengo y todo te ha sido concedido por obra y gracia del dinerillo, que vuestra arrogancia os impide ver más allá de vuestra aristocrática nariz. No, Cayetana. Es gracias a la lucha feminista que hoy puedes tú insultar a las feministas. La periodista Cristina Hernández te lo ha explicado muy bien en un magnífico hilo de Twitter. Gracias a las sufragistas que entregaron su vida al servicio de la causa, hoy mujeres como tú pueden votar. Pueden votar incluso a partidos que van en contra de los derechos de la mujer. Mira si han sido generosas. Gracias al feminismo y enfrentándose al voto en contra de Alianza Popular, hoy hay divorcio en España y una divorciada como tú debería estar agradecida. Gracias al movimiento feminista, las mujeres lograron acceder a la universidad allá por 1910. Para que te hagas una idea, Concepción Arenal tenía que vestirse de hombre para poder asistir a la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. Tú, que te jactas de tus estudios, hombre, más que casado, deberías darles las gracias. Gracias a estas feministas que desprecias, el Código Civil te trata igual a ti que a un hombre. Deberías estar muy agradecida a luchadoras como la abogada María Telo, que entregó su vida para que hoy mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Qué desagradecida eres, Cayetana. Gracias a las feministas, las mujeres de este país pueden usar anticonceptivos, pueden abrir cuentas corrientes en los bancos, pueden trabajar sin pedir permiso al marido. Pueden abortar sin irse a Londres, aunque esto, claro, a lo mejor os da lo mismo, porque las ricas siempre habéis podido viajar a donde os haya dado la maldita gana. Dijo Marco Tulio Cicerón que la gratitud seguramente no debe ser la virtud más importante, pero la gratitud es la madre de todas las demás virtudes. Una pena que en esos caros colegios trilingües a los que has asistido no te enseñaran esas cosas básicas, que la raíz de todo bien reposa en la gratitud. Y ya, Cayetana, de la fraternidad, de la sororidad, de eso ni hablamos. Hasta la semana que viene, desobedientes.